Bienvenidos a Habana Noticiario, qué bueno que están con nosotros. Aquí estamos de lunes a viernes, siempre a las 5:30 en la tarde y en la noche casi al final de nuestras transmisiones. Como parte de las celebraciones por el 1 de mayo, este lunes se entregó la bandera y el certificado Proeza Laboral a colectivos y trabajadores destacados. El acto, que tuvo lugar en la empresa antillana de acero, fue presidido por el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés, y el secretario general de la CTC, Ulises Guilarte de Nacimiento. La Central de Trabajadores de Cuba entregó la bandera Proeza Laboral a 7 colectivos pertenecientes a los sindicatos nacionales de la construcción y de industrias, destacados por sus resultados y aportes. Recibido de manos del viceprimer ministro cubano y comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, y del miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y secretario general de la CTC, Ulises Guilarte de Nacimiento, el reconocimiento fue para las empresas constructoras de obras industriales número 6 de Cienfuegos, la integral número 3 de MOA y de obras de arquitectura e ingeniería número 2 de La Habana, así como la empresa central de equipos Cubisa. También para la empresa mecánica Transformado del Acero y las brigadas de vía y obra y de máquina de vaciado continuo pertenecientes a las unidades empresariales de base, ferroviario y acería respectivamente. De igual modo, se reconoció a 29 trabajadores de ambos sectores con el certificado Proeza Laboral y se abanderó a la brigada de soldadores Hacemos Cuba, perteneciente a la empresa siderúrgica antillana de acero. Fue este el espacio propicio para ratificar el compromiso de los trabajadores de este sector con la ardua batalla que libra el país por el progreso y la sustentabilidad. Como parte de las actividades por el 1 de mayo, en esta jornada también se realizó la cancelación del sello postal conmemorativo por el Día Internacional de los Trabajadores. El sello posee un valor facial de 1 peso cubano y tendrá una tirada de 8,177 ejemplares. La imagen resalta el simbolismo del número 1 para los trabajadores y recrea un desfile en la Plaza de la Revolución por el 1 de mayo. El caché del sobre, así como el cancelado en rojo, refleja a través de las ruedas dentadas la lucha incansable de los pueblos por el trabajo justo y para todos. Tras el acto, el comandante Ramiro Valdés Menéndez recorrió la unidad empresarial de base Acería, perteneciente a la empresa siderúrgica José Martí, acompañado de Ulises Guilarte de Nacimiento y del presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, así como por los ministros de la Construcción y de Energía y Minas. Durante el intercambio, conocieron sobre la marcha del programa de modernización y ampliación de la antillana de acero, un proceso que marcha favorablemente y se ajusta al cronograma concebido para la ejecución de las obras. Según explicó el director de la empresa, la reparación de los techos de la acería eléctrica es uno de los objetos de obra más complejos. La modernización de la empresa siderúrgica José Martí, prevista para concluir en 2025, permitirá ampliar la producción del ciclo completo de metalurgia de acero a gran escala, como mecanismo para sustituir importaciones y potenciar el desarrollo industrial cubano. El camarógrafo José Tuñón y Eduardo Cedeño Milán, Habana Noticiario. Y el Consejo de Defensa Provincial continúa el seguimiento a la situación epidemiológica generada por la COVID-19. En la sesión de este lunes se puntualizó un aumento de las capacidades para la atención a pacientes confirmados y sospechosos. Este lunes las autoridades sanitarias detallaron las estadísticas correspondientes al domingo 25 de abril. En la jornada se procesaron 9,254 muestras y se reportan 600 casos positivos, de los cuales 6 son importados y 594 autóctonos, uno de ellos aún sin fuente de infección demostrada. La tasa de incidencia es de 411.8 por cada 100,000 habitantes e incrementa en los últimos 15 días en 1,605 casos.
Los municipios que presentan la mayor complejidad epidemiológica son Arroyo Naranjo, 10 de Octubre, Habana Vieja, Centro Habana, Habana del Este, Cerro, Polleros y Marianao. Se acumulan 1,738 focos y se mantienen activos 17 eventos de transmisión. De estos últimos, se confirman 42 casos en el día. Permanecen ingresados 4,078 pacientes. 2,671 de ellos son casos activos y se atienden en las terapias intensivas 33 pacientes confirmados, de los cuales 19 se reportan en estado crítico y 14 graves. En la jornada se reportan además 4 fallecidos. Durante el intercambio sostenido por el Consejo de Defensa Provincial este lunes, se puntualizó que en los próximos días se habilitarán en las instituciones asistenciales de La Habana 273 nuevas capacidades para el tratamiento de pacientes confirmados con la COVID-19 y sospechosos. Al respecto, el vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, Reinaldo García Zapata, definió que ese debía ser un proceso constante y minucioso para evitar el colapso de las instituciones asistenciales y asegurar la cobertura de cama a todos los positivos y sospechosos. De igual modo, se insistió en que el aumento de las capacidades no puede afectar la calidad de la atención médica ni la estancia de los internos. El director nacional de asistencia médica del Ministerio de Salud Pública, Luis Manuel Pérez Concepción, dio a conocer sobre el arribo a La Habana a partir de este martes de una veintena de especialistas en cuidados intensivos que permitirán reforzar las salas de terapia en los hospitales Salvador Allende y Luis Díaz Soto, así como acondicionar y ampliar esos servicios en centros homólogos. El camarógrafo José Tuñón y Eduardo Cedeño Milán, Habana Noticiario. Amigos de Cuba, residentes cubanos en el exterior y asociaciones del movimiento de solidaridad con la isla marcharon este fin de semana en decenas de ciudades europeas y de diversas regiones como parte de la segunda caravana mundial contra el bloqueo. Estados Unidos reportó una intensa actividad con manifestaciones en Miami, New York y Washington, entre otras 20 urbes. Las redes sociales desbordaron con imágenes de las movilizaciones, desfiles de autos, caminatas y bicicletadas, así como con la divulgación de declaraciones y videos en respaldo al pueblo cubano. Igualmente, en Canadá y otros países fue demandado el fin del bloqueo estadounidense. Actualidad, Habana Noticiario. Y durante todo el fin de semana, el pueblo cubano se sumó al movimiento internacional Puentes de Amor en su solidaridad con la causa antillana ante la lucha contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Los puentes se diseñan para conectar espacios físicos entre ciudades, pero si son de amor, significan la unión entre los pueblos del mundo, la hermandad y solidaridad hacia los cubanos en su lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, se evidencia así alrededor del orbe con un puente de amor. Iniciativa a la que se sumó este fin de semana la regata de unas 40 embarcaciones de varias capitanías del puerto habanero y pescadores locales. Desde los predios del Morro, vigía de la Villa de San Cristóbal, se lucieron banderas de naciones hermanas junto a la nuestra, de la Estrella Solitaria, para recorrer el litoral capitalino y pedir, una vez más, el cese del bloqueo hacia Cuba. En las cercanías al Torreón de la Chorrera, los yates del Club Internacional Hemingway de Cuba y demás embarcaciones pesqueras hicieron una parada náutica reafirmando la soberanía del pueblo antillano, el mismo que agradece todo cuanto en el mundo se hace por la justicia y la causa cubana. En tanto, otras acciones como esta se realizaron en La Habana y el resto del país, con la enseña nacional ondeando libremente por el territorio cubano en rechazo total al asedio que por más de 6 décadas se vive en Cuba. Un llamado a la sensibilidad, a la solidaridad internacional desde cada rincón posible. Y una vez más, el mar sirvió de escenario a la protección de la patria y a construir un puente de amor entre los pueblos del mundo. Gwen Díaz Ceguera, Habana Noticiario. También tenemos hoy que, como parte de la iniciativa Puentes de Amor, este 25 de abril,
El mundo se unió, movido por ese sentimiento solidario y humanista, para exigir el cese del injusto bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. Tres provincias del país se convirtieron en la sede de una caravana por el levantamiento de la genocida política aplicada por más de 6 décadas a Cuba. Las aguas que bañan el malecón habanero fueron testigos fehacientes de una de las actividades más hermosas de estos tiempos. La realización de manera atípica debido a la COVID-19 de una caravana náutica en contra del genocida bloqueo aplicado a nuestro país. Auspiciado por el Club Náutico Internacional Hemingway, varias capitanías comandaron la regata, a la que se unieron indistintamente en tierra firme otras acciones de rechazo, y en la que no faltó el compromiso del pueblo y la joven generación con su patria. A partir de las medidas epidemiológicas también de la provincia de La Habana, los capitalinos nos hemos reunido con varias capitanías del puerto en una caravana por toda la costa para posicionar la actitud de cada uno de ellos en contra del bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos hace más de 60 años. Como parte de esas acciones se colocaron también como muestra de soberanía nuestra bandera nacional. Con una medida de 10 metros, una en el complejo de museos Morro Cabaña, una en el edificio Foxa, también por la posición que tiene dentro de la capital, una en la Biblioteca Nacional, también por lo que representa para todos los capitalinos. Y bueno, también como parte de esas acciones, la joven artista de la plástica, Miriamnis Montes de Oca, frente al Palacio de Computación, también derramó su arte con esa nobleza también que tiene la plástica en nuestro país, también como muestra de esa posición que tenemos que tener ante las medidas impuestas por el gobierno de Estados Unidos hacia nuestro país y que son realmente injustas. El reto fundamental es ese, seguir creciendo y formando más valores, prepararnos todos los días para los principales procesos que vienen encima y también el cumplimiento de todos los acuerdos que deriva el Congreso de nuestro glorioso partido. Al unísono con la capital, en Las Tunas, Villa Clara y otras partes del mundo, varias voces se alzaron en demanda del cese de esa ilegal política que durante la COVID-19 se arreció con la aplicación de nuevas medidas en el mandato del expresidente Donald Trump. Una vez más, la unidad se alza como bandera, más allá de credos, razas o ideologías, para desde el amor clamar el fin del bloqueo que daña y lacera a la Cuba revolucionaria. El camarógrafo Alfredo Lascano y Odalis Pérez, a Habana Noticiario. Por primera vez se procesan en Cuba 24.019 PCR en los laboratorios de biología molecular del país, de las cuales 938 resultaron positivas para un 3,91% de positividad. Cuba amaneció hoy con el registro de 6 fallecimientos y 938 casos positivos a la COVID-19. De estos, 38 tienen su fuente de infección en el exterior. Actualmente hay 5.466 confirmados activos ingresados en los hospitales, 295 menos que el día anterior, pero aún por encima de 5.000 es una cifra elevada, ratificó el doctor Francisco Durán en su comparecencia televisiva. Ya en Cuba se han diagnosticado 12.976 niños, jóvenes, adolescentes de 18 años y menos, el 12,6% de todos los casos diagnosticados en la pandemia. Ayer hubo 9 menores de un año, de La Habana 6, de Santiago 2, de Matanza 1. Ya se acumulan 684 lactantes y ayer, de los 9 que se diagnosticaron, pues 8 menores de 6 meses, incluyendo 4 recién nacidos, que es la observación que nos hacen los neonatólogos, que tienen que atender a estos pacientes y no exentos de complicaciones que pueden presentar. El 41% de los diagnosticados en esta jornada estaban totalmente asintomáticos en el momento del diagnóstico, característica que hace más difícil el control de esta pandemia.
De los casos autóctonos, la capital tiene las cifras más altas, dispersos por todos sus municipios. Igualmente suceden matanzas. Estos datos hablan de la alta transmisión en el occidente de Cuba. Los territorios del centro del país mantienen un control de la epidemia, mientras en el oriente, Granma tiene 49 casos y Santiago de Cuba 52. El resto de las localidades sostienen la tendencia hacia el control epidémico. En las salas de terapia intensiva permanecen 30 pacientes en estado grave y 34 críticos. Con los 6 decesos de hoy, suman ya 597 el total de fallecidos. El mayor número registrado fue en el mes de abril. La fatiga pandémica nos hace perder la percepción de riesgo y aparentemente nos acostumbramos a convivir con la circulación del SARS-CoV-2 y nos descuidamos, y es ahí donde nos contaminamos. Hagamos un esfuerzo y cumplamos las medidas de autoprotección por la vida. Gloria Ugaz, Habana Noticiario. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en Tiempo Deportivo. Hoy reinició su preparación el conglomerado de peloteros cubanos que se alistan con la vista puesta en dos torneos. Uno, la Copa del Caribe de Béisbol, que acontecerá a partir del 7 de mayo en Curazao. Este grupo dirigido por Pablo Civil, ya un equipo confeccionado. Mientras que el otro conglomerado se trata de una preselección de peloteros bajo las riendas, tanto de los profesores Martí como Ferrer, que se preparan con vistas a ser el equipo Cuba que nos represente en el preolímpico a efectuarse en junio en la Florida, Estados Unidos, y que otorga únicamente un boleto de manera directa a la cita de los cinco aros. Igualmente es noticia la llegada a Cuba de nuestros pesistas que compitieron en el torneo panamericano de la disciplina desarrollado la semana pasada en Santo Domingo, República Dominicana. Cuba asistió con equipos completos de 10 damas y 10 varones. Y los hombres se anexaron la segunda posición por países, únicamente superados por el potente equipo de Colombia. Las palmas para Juan Colombier, quien en el último día logró alzarse con 2 medallas de oro. Una en el envión y la otra en el biatlón, mientras que obtuvo la medalla de plata en el arranque. Igualmente plata obtuvo tanto en arranque, en envión como en biatlón Olfide Sáez, quienes fueron los 2 más destacados por la mayor de las Antillas. Ahora nuestros pesistas, que dicho sea de paso, rindieron una buena faena al clasificar equipos completos para los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2022. Se preparan para tomar parte en el mes de mayo, igualmente en un preolímpico que buscará dar puntos con vistas a que algún pesista represente a nuestro país en la cita nipona, o sea, en los Juegos Olímpicos. Sobre el juego Ciencia, mañana termina el torneo de candidatos o torneo de retadores, pero ya se sabe quién va a ser el oponente de Magnus Carlsen, el fenómeno noruego que desde hace casi 10 años está liderando el contexto mundial de ajedrez. Tendrá como rival a uno que se ha convertido en su bestia negra durante toda su carrera. Me refiero al ruso Jan Nepomniachtchi. Nepomniachtchi es inalcanzable para el holandés Anish Giri, toda vez que queda una ronda y le va sacando un punto completo, y el desempate no le daría al holandés para desplazar a quien estuviera en nuestro país en el Capablanca In Memoriam del año 2010. Nepomniachtchi tiene 31 años, pero lo más interesante es que ha superado a Carlsen en el duelo histórico en 5 de las 8 veces que ha habido ganador, con 11 tablas en cuanto a repartición de puntos. Y precisamente se repartieron puntos en la Liga Española este fin de semana, con el Barcelona sediando al Atlético de Madrid. El Real Madrid pinchó también. El Atlético dejó 3 puntos en el camino al caer ante el Athletic Club de Bilbao. El Bayern München perdió frente al Mainz. No pudo proclamarse campeón porque el Leipzig, su más cercano perseguidor, ganó. En Inglaterra, en la Copa Carabao, el ganador fue el Manchester City. Y mañana hay Champions nuevamente. Real Madrid enfrenta al Chelsea, mientras que el miércoles PSG y Manchester City. Esto en deportes. Continúen con nosotros en Habana Noticiario. Saludos amigos que hasta ahora sintonizan la señal del canal Habana. Observen en el mapa del tiempo
una zona frontal que se extiende por el sur de la Florida y el estrecho de igual nombre, y cómo sobre Cuba ya comienza a influir un nuevo anticiclón continental migratorio que desborda su circulación por delante de esta zona frontal, que en las imágenes del satélite podemos apreciar su banda prácticamente disipada sobre el estrecho de la Florida. Y como les comentaba, Cuba ya bajo la influencia de este nuevo sistema de altas presiones. Sin embargo, en un acercamiento ya al occidente del país, podemos apreciar cómo en el flujo del nordeste al este comienza a acumularse la nubosidad, principalmente en localidades del interior y sur, donde por factores locales y otras condiciones favorables pudieran generarse aislados chubascos y tormentas eléctricas durante el resto de esta tarde. Sin embargo, la capital permanecerá mayormente despejada durante toda la jornada y con muy baja probabilidad de precipitaciones. Dicho esto, el pronóstico del tiempo para mañana será de un amanecer con muy poca nubosidad en toda la provincia. Temperaturas mínimas para la próxima madrugada que rondarán los 22 a 23 grados Celsius. Los vientos en la primera mitad del día soplarán del nordeste al este, con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, y el estado del mar será de poco oleaje en todo el litoral capitalino. Desde el final de la mañana se incrementará la nubosidad, estará con sol, algunas nubes, cielo parcialmente nublado y prácticamente sin lluvias. Las temperaturas máximas rondarán valores en torno de 31 y hasta 32 grados Celsius. En el horario vespertino, los vientos serán del nordeste con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, pero llegarán hasta 35 kilómetros por hora en zonas costeras con rachas superiores, y consecuentemente el estado del mar se incrementará a oleaje para todo el litoral capitalino. Para los próximos tres días, esperamos en general baja probabilidad de lluvias para miércoles y jueves. Tan solo algún chubasco aislado pudiera generarse debido a condiciones locales. Sin embargo, a partir del viernes sí se espera un incremento de las precipitaciones, también de la nubosidad, que estarán relacionados con la cercanía de un frente casi estacionario y otras condiciones favorables en el aire superior. Las temperaturas, como pueden apreciar, elevadas y con poca variación, máximas que estarán en el entorno de 32 a 33 grados Celsius, y las mínimas rondarán los 23 a 24 grados Celsius, principalmente en zonas costeras. La salida del sol será mañana a las 6 y 59 antes meridiano, supuesta a las 7 y 55 pasado meridiano, y el próximo 27 de abril alcanzaremos la fase de luna llena. En resumen, mis amigos, para mañana calor y muy baja probabilidad de lluvias acá en la capital. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos una excelente jornada. Continúan en compañía de Habana Noticiario. Y hasta la UEB Granja Boyeros Hidropónico Fontanar, donde se realizó una jornada productiva de trabajo voluntario en saludo el primero de mayo, llegó un equipo de Habana Noticiario. Por estos días, la Central de Trabajadores de Cuba organizó varias jornadas productivas en la agricultura y otros sectores para impulsar el programa de autoabastecimiento en la capital. Porque la mejor respuesta de los trabajadores cubanos, tanto a los acuerdos del octavo Congreso del Partido como a la situación que tiene nuestro país en estos momentos, es participar en la producción y los servicios, sí, fomentar la producción y servicios, incrementar donde quiera que sea necesario, incrementar capacidades, producciones, actividades que son necesarias para nuestro pueblo. En ello estamos este fin de semana. En la UEB Granja Boyeros Hidropónico Fontanar, varios de los cuadros de la organización pusieron su granito de arena en aporte a la producción agropecuaria. Bueno, es un honor para mí estar presente aquí en este trabajo voluntario y en cualquier otro que se cite, porque es un apoyo que nosotros le damos al país, cada cual desde su punto, de su puesto de trabajo, porque en este momento que el país está atravesando, lo más importante es el tema de la agricultura, es la tarea de empeño, la tarea de enfrentamiento que todos tenemos que dar el paso al frente, asumir la parte que nos corresponde, porque entre más producciones tengamos, mejor condiciones vamos a tener, mejor alimentación, van a haber más productos y todo va a ser mucho más cómodo para cada cual desde su hogar. Acompañados por banderas y carteles alegóricos al venidero primero de mayo, se levanta el espíritu de esfuerzo en la noble tarea de sembrar el país que todos queremos. El camarógrafo Daniel Antuche y Miguel Moret, Habana Noticiario. La bandera 60 aniversario de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAT, recorrió algunos de los principales puntos de producción de alimentos de esta capital, ubicados en el municipio La Lisa, en el oeste habanero. Veamos más en la siguiente historia. La marcha a caballo, con la bandera 60 aniversario de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños ondeando bajo el caluroso sol de estos tiempos, parecía sacada de una secuencia fílmica.
memorable sí fue, en un recorrido que llevó a algunas de las fincas más productivas del municipio habanero La Lisa, de cuyos insumos se beneficia buena parte de la capital. Milagros es un ejemplo de mujer que ama y trabaja sin descanso la tierra. Ella estaba lista, desde horas tempranas, junto a muchos de sus compañeros que laboran en la finca de Mejora, para recibir el emblema de los agricultores. El trabajo voluntario solo fue una representación de las largas jornadas que aquí pasan día a día. El merecido reconocimiento a este trabajo arduo les hizo ser el primer lugar por donde pasaría la histórica bandera. Desde que nací estoy enclavada en la tierra, me gusta mucho la tierra y así lo hice. Me gradué de técnica en agronomía en el año 1982 y estamos trabajando en función del 60 aniversario de la NAS. En el acto emotivo, aunque breve, se condecoró con el sello 60 aniversario de la NAP a destacados agricultores, hombres y mujeres de la tierra. Georgina ve los campos y se le aprieta el pecho, o se le hincha de orgullo al saber que su entrega a estos suelos ha guiado su vida. Yo soy jubilada de educación, pero siempre tuve el vínculo con la tierra. Me gusta sembrar. Además, en las escuelas, estaba en el pequeño huerto escolar, el cual también uno pasaba y lo revisaba. Pero me gusta sembrar y es una necesidad. Hasta el Instituto de Medicina Tropical Pedro Courí llegó también la procesión. Los agricultores no quisieron pasar por alto la oportunidad de entregar un reconocimiento a esta institución ubicada en La Lisa, donde día a día se labora sin descanso por salvar, desde su trinchera, miles de vidas. Que nos hayan dignificado y que nos hayan tenido en cuenta en su recorrido de su bandera como un centro que le ha aportado al país y que sigue aportándole en la ciencia, en la atención médica, en la investigación, a nuestro pueblo, en su salud, que es nuestra principal función y nuestro principal reto. El periplo transcurrió durante toda la jornada, en la que el intenso calor no detuvo el propósito de homenajear. Por varias fincas transitamos hasta llegar al monumento al Che, en la entrada de Valle Grande, un poblado en el oeste capitalino fundado hace más de 50 años por el comandante en jefe Fidel Castro. Allí, como en los otros sitios, fue reconocida la labor de decenas de campesinos, en cuyas manos se producen alimentos, y se ayuda a seguir avanzando a Cuba. El camarógrafo Alfredo Lascano y Richard Ruiz Julián, Habana Noticiario. La empresa Aguas de La Habana informa a la población residente en los municipios del oeste de la ciudad que debido a la realización de trabajos de mantenimiento y reparación en las conductoras y en las líneas eléctricas que alimentan el campo de pozos de la fuente de abasto de Arihuanabo, será necesario interrumpir el bombeo de agua el próximo miércoles 28 en el horario comprendido entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Por ese motivo, se verá afectado el servicio en las siguientes zonas y repartos. En La Lisa, repartos Balcón Arimao, Alturas de La Lisa, Versalles, La Coronela, San Agustín, Novoa, Arroyo Arenas, Valle Grande, El Morado, La Concepción, vigésimo aniversario, Torrens, Finca Tamayo y La Viviana. En playa, los repartos Barbosa, Siboney, Atabey, Los Rusos y Flores. En Marianao se afectará parte del reparto y la zona aledaña a la avenida 25. A los usuarios residentes en el reparto Víbora del municipio de 10 de octubre, se les informa que debido a la intensa sequía que está atravesando el país, los niveles dinámicos de las principales fuentes de abasto que garantizan el servicio de agua a los municipios centrales se encuentran muy deprimidos, lo que trae como consecuencia la disminución de las presiones y caudales de distribución de agua, fundamentalmente en los puntos más altos y alejados de dichas fuentes. Por esos motivos, el horario de servicio de agua hacia dicho reparto se viene atrasando, ya que normalmente deberían recibir el servicio entre la 1 de la tarde y las 8 de la noche, y lo están recibiendo entre las 3 de la tarde y las 10 de la noche. Esta nota está firmada por Aguas de La Habana.
La política de preservar y recuperar la productividad y fertilidad de los suelos sobre la base de aplicar la agricultura de conservación fue incluida en el Plan Estratégico del Desarrollo del Sector Agropecuario en el país, publica un informe del Ministerio de la Agricultura. El estudio puntualiza que gran parte de los suelos están afectados por salinidad, erosión, mal drenaje, baja fertilidad, acidez, poco contenido de materia orgánica, baja retención de humedad y desertificación. Cerca de 37 proyectos desarrolla el Instituto de Investigaciones de Granos con el fin de resolver los principales problemas de esos cultivos en el país. Los estudios incluyen al arroz y los frijoles, alimentos muy demandados por la población cubana. En ese sentido, encontrar nuevas variedades e híbridos adaptados a las actuales condiciones climáticas de Cuba a través del programa de mejoramiento genético del cultivo son algunas de las líneas de trabajo. Económicas, Habana Noticiario. Y en la jornada de este domingo, un equipo de nuestro noticiario acompañó el accionar del Grupo de Enfrentamiento a las Ilegalidades, Fiscalización y Control del Consejo de la Administración Provincial de La Habana. El siguiente material resume lo acontecido. Desde la sede del Gobierno Provincial de La Habana partieron a recorrer las calles capitalinas 6 grupos de trabajo de enfrentamiento, fiscalización y control. En el municipio Habana Vieja llegaron a la isla de Cuba. Fueron aplicadas 2 multas, ambas con la cuantía de 2.000 CUP, correspondientes al Decreto Ley 31, artículo 2.1, inciso C, uso incorrecto del nasobuco. En la tienda La Góndola, del propio territorio, fue impuesta otra multa por igual razón. A unos metros de esta tienda, en el Consejo Popular Talla Piedra, se le realizó un llamado de atención a los padres de estos niños. Vea usted. Cuaín y Campanario, en Centro Habana. 3 ciudadanos ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Un poco más adelante, en el Consejo Popular Los Sitios, otras 3 personas en igual actividad. Céntrica Calle San Lázaro, más ciudadanos ingiriendo bebidas alcohólicas. A todos les fue aplicado el Decreto Ley 31, artículo 2.1, inciso A, incumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias. En el municipio Plaza de la Revolución no fue complicado encontrar en una u otra esquina un grupo de hombres conversando, como estos de Basarrate y Neptuno. Así se mostraba La Habana este domingo, un día aparentemente tranquilo, de poco movimiento. Aún así, solo este, que es uno de los 6 grupos de trabajo, a las 2 de la tarde ya habían realizado más de 20 llamados de atención. El camarógrafo Michael Aulet y Elizabeth Canova, Habana Noticiario. Con un saludo comenzamos el segmento cultural de Habana Noticiario. Ayer, 25 de abril, culminó el festival La Huella de España. Veamos. Transmisión en espacios de las teletas y agrupaciones cubanas y el Ballet Español de Cuba, la compañía de Antonio Gades, Liz Alfonso Dance Cuba, la compañía flamenca Ecos, Ivette Cepeda, Joana Simón, entre otros. Además de conversatorios, conferencias por los especialistas como Pedro Simón y Miguel Cabrera, en los que se incluyeron materiales audiovisuales de valor histórico.